Bueno, ahora són les 12, som poques persones en la presentació, somos pocas personas en la presentación, pero bueno, voy a empezar explicándoos algunas cosas que no son estrictamente de Erasmus Studios. Este es el mapa básico de los programas que gestionamos. Dentro de Erasmus hay un Erasmus Studios, que es el que siempre entendemos que es el de grado. Tenemos Erasmus Prácticas, que ha habido sesiones informativas. Tenemos Erasmus Máster. Si alguien es de máster, lo que voy a explicar no le sirve. La tramitación interna de la universidad es totalmente diferente, por tanto, bueno, se puede quedar, todo el mundo es bienvenido. Pero vamos a hablar de Erasmus Estudios de grado. Sabéis que ha habido también una sesión de programa internacional, que es el programa de fuera de Europa, y tenemos un programa SICUE, que es el de intercambio, perdoneu, con otras universidades españolas, del cual no hemos hecho sesión informativa en esta semana, porque la convocatoria SICU es en el mes de febrero. No depende de nosotros, depende de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que es la CRUE, y bueno, es en febrero. Por tanto, sí que haremos una sesión informativa en febrero sobre SICU cuando se abra la convocatoria. Bueno, todo esto sabéis que está en la página web, la presentación se grabará, estará en nuestra página web y no sé si estará en el canal de YouTube, porque estamos grabando en otra aplicación que no es la de YouTube, pero bueno, seguramente también. Y como ya hemos dado 2 o 3 minutos, pues vamos a empezar. ¿Vale? Bueno, la convocatoria de la que yo os voy a hablar es Erasmus Studios. En este momento, hasta el día 26, hay abiertas dos convocatorias diferentes, que son muy parecidas, que se entra a las dos por Portalumne, pero que son dos solicitudes distintas, que podéis presentar las dos y en algún momento tendréis que elegir, en algún momento del proceso. Tendréis que elegir una de las dos convocatorias, pero podéis pedir Erasmus Studies y podéis pedir programa internacional, ¿de acuerdo? Yo os voy a explicar Erasmus Studios. Bueno, Erasmus en general es como un puzzle. Nosotros todos los años, cuando hacemos la gestión, vamos encajando piezas porque por decirlo así, viene desmontado, ¿vale? Viene en piezas, en una caja, y nos toca montar piezas. Todos los años hay cosas, no sé si raras, pero hay novedades, disfunciones y cosas que arreglar. La novedad de este año es que estrenamos hace poco programa europeo. Los programas europeos son de 7 años. Y al estrenar programa europeo, la Unión Europea quiso poner en marcha una aplicación informática para que los estudiantes, las estudiantes, los gestores, que somos nosotros, todo el mundo tuviera una serie de facilidades. Bueno, lo cierto es que la aplicación informática no ha entrado en funcionamiento y una de las consecuencias es que la renovación de convenios, la renovación de los acuerdos con las universidades socias, pues se ha visto retrasada. Al cambiar el programa europeo hay que renovarlos todos y aproximadamente un 1% de los destinos que podéis ver en el momento de hacer la solicitud todavía estarían por confirmar, ¿vale? Estamos hablando del 1%, ya sería mala suerte que os tocara justamente a ti o a ti, ya sería mala suerte, pero bueno, que sepáis que la idea es que ese 1% quede cerrado antes de la adjudicación
y que por tanto lo que sí puede ocurrir es que cuando lleguéis en febrero con el coordinador de vuestra titulación a que os adjudique la plaza, alguna de las que habéis pedido os diga, mira, esta no se ha confirmado. Bueno, pues sepáis que puede pasar, ¿vale? Son muy poquitas plazas y mis compañeras del área de convenios están trabajando en ello duramente para que esté todo bien hecho y firmado cuando llegue el mes de febrero. Yo de vosotros no me preocuparía, simplemente, pues, si en febrero llegas y te dicen, no, esta plaza no está, pues, que no te dé un síncope, que hay, puedes pedir cuatro plazas más y además te dejarán elegir otra si fuera necesario. ¿De acuerdo? Bueno, se me ha olvidado deciros que en Portalumne, seguro que todos conocéis Portalumne, aquí hablaremos de Portalumne porque es la manera de acceder a nuestra aplicación informática, la aplicación en la que vais a hacer la solicitud, y hablaremos de Entreu, ¿vale? Pero de momento os hablo de Portalumne. En Portalumne podéis consultar los destinos de vuestra titulación. Después, en una diapositiva, y os diré un poco más concretamente cómo. Bien, ahora os muestro por pantalla los requisitos generales para que te puedan adjudicar una plaza Erasmus. Bueno, tenéis que estar matriculados en grado este año y el año que viene, que es cuando os vais de Erasmus. En este momento tenéis que tener en vuestro expediente académico de toda la carrera que lleváis cursada un mínimo de 42 créditos aprobados. Tenéis que saber que debéis acreditar que cumplís el requisito lingüístico de la universidad de destino. Y bueno, que hay algunas universidades que a veces piden cosas un poco raras no, perdón, cosas, requisitos adicionales. Un ejemplo, pues a lo mejor eres estudiante de psicología y esta universidad, pues por la razón que sea, solo quiere recibir estudiantes Erasmus Incoming de cuarto, no quiere recibir estudiantes de tercero. Entonces en el convenio a nosotros nos lo pone, oye, a mí me envía solo estudiantes de cuarto, ¿vale? Esos requisitos los conocen los coordinadores académicos. Sabéis que hay un profesor de vuestra facultad que es el coordinador académico de los programas de movilidad de vuestra titulación. Los profesores los conocen, los van a tener en cuenta el día que os hagan la adjudicación de la plaza. Y bueno, podéis preguntar a los coordinadores, también podéis entrar a las páginas web de las universidades. Si tenéis clara una lista de universidades que os interesan, podéis entrar a su página web y mirar en la sección de internacional si tienen algún requisito adicional. ¿De acuerdo? Y quiero insistir que estos son requisitos genéricos de la convocatoria para toda la universidad. En vuestra titulación, en vuestra facultad puede ser que haya algún otro requisito. Por ejemplo, tengo entendido que los estudiantes de medicina, que hacéis 6 años de carrera, creo que en tercero normalmente no podéis ir de Erasmus. De todas maneras, si hay alguien de medicina oyéndome, que consulte y que se asegure en su facultad, que no lo dé por perdido sin consultarlo. Pero quiero decir que algunas facultades y algunas titulaciones tienen requisitos adicionales. Bueno, os hablaba del requisito lingüístico. ¿Qué es el requisito lingüístico? Pues todos nuestros socios nos dicen que, mira, tus estudiantes para venir a estudiar aquí, yo creo que necesitan saber inglés a nivel B2. Y otro dice, pues yo creo que en mi universidad necesitan alemán B1. Y otro dice, pues aquí es italiano y también inglés, los dos B1. ¿Vale? Los socios nos dicen qué necesitáis para tener éxito en vuestros estudios en la universidad de destino.
Y a partir de lo que ellos nos dicen, nosotros ponemos el requisito lingüístico, el requisito que tenéis que acreditar, lo tenéis que acreditar porque lo dice nuestra convocatoria. Nosotros ponemos requisitos en cada universidad en función de lo que las universidades nos piden. Lo normal son los 5 idiomas que tenéis en pantalla y los niveles, los que tenéis a la izquierda, B1, B2, C1 y C2. No aceptamos títulos de A1 ni de A2 de ningún idioma, menos de un B1 no da para estudiar en otro país, en otra lengua. Y con el B1 se puede sufrir, hay que currárselo. Y no aceptamos certificados ni de valenciano catalán ni de español, ¿vale? Salvo alguna excepción de un par de universidades que tienen estudios de filología catalana y estudios de filología española, y ahí podrían ser relevantes, pero para la resta de universidades no son relevantes y por tanto no los aceptamos. Bueno, como os decía, el requisito lingüístico lo tenéis que acreditar sí o sí, excepto en un grupo de universidades de Italia y un grupo o un grupito de universidades de Portugal, que no es que no tengan requisito, porque el requisito es obligatorio según el programa europeo, es que han dicho que ellos no van a pedir el papel, ¿vale? No os van a pedir el certificado. Como no van a pedir el certificado, eso significa que en nuestra aplicación de la solicitud consta como recomanat, no consta como obligatorio, posa rec, recomanat, y que se os puede adjudicar esa Universidad de Italia o esa Universidad de Portugal que ha dicho que no va a pedir el papel, se os podría adjudicar y, bueno, tendríais, lógicamente, hasta septiembre para poneros las pilas. De hecho, queda un poco de vuestra responsabilidad que os pongáis las pilas entre la adjudicación y el inicio del curso. En el caso de que sea idioma recomanat, significa que no os pedimos el certificado, que se os puede adjudicar la plaza sin tener certificado y que sois vosotros los que en un ejercicio de responsabilidad, cuando lleguéis en septiembre, os tenéis que haber puesto las pilas, ¿vale? El caso habitual, cuando miréis en Portalumne, el caso habitual es que ponga un idioma, una universidad, un idioma, ¿vale? Universidad Opol, en Polonia, idioma, inglés B2, ya está. Tenéis que saber inglés B2. Pero hay otros casos particulares. El caso particular más frecuente es la universidad que pone dos idiomas, ¿no? Opol dice, bueno, inglés B2, Opol en Polonia. Dice, inglés B2, pues inglés B2. Pero bueno, y si alguien sabe polaco, que venga. Y entonces, cuando tú consultas Opole, allí pone polaco, B2, inglés, B2. Si no pone nada más, no hace falta que sean los dos idiomas. Lógicamente, lo normal es que vayas con inglés. Pero bueno, ellos ponen el idioma de la docencia, el principal idioma de docencia allí, que es el polaco, por si hay algún despistado que resulta que sabe polaco y no sabe inglés. Todo podría ser. Hay más casos particulares, os los cuento después. Bueno, ¿y sirve cualquier certificado? Yo tengo un certificado de inglés que me lo ha hecho un amigo en un rato que tenía. Oye, y es precioso, es de colores. ¿Ese vale? No. No porque sea de tu amigo, sino porque la universidad tiene una lista de certificados que son los que admite, que está aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valencia y tu título tiene que estar en esa lista. Esa lista se puede consultar en nuestra página web, en la página de Erasmus Estudios Convocatorias o directamente, si tienes dudas, nos puedes enviar un PDF de tu certificado a erasmus.studies@v.es y te diremos si vale o no vale. O incluso tienes una tercera opción. Oye, ¿el título cómo se presenta? Adjuntándolo a la solicitud. Cuando haces la solicitud, lo tienes que subir
a la solicitud. Oye, pues yo, pues bueno, pues yo tengo tres títulos. Oye, uno de B1, uno de B2 y el de mi amigo. Pues puedes subir los tres. ¿Cómo? Has de convertirlos en PDF en un único fichero. Tú los conviertes los tres en un único fichero y puedes subir los tres. Y nosotros miramos los tres y el que dé un nivel superior y sea válido, ese es el que te reconocemos. Que resulta que solamente tengo el título que me ha hecho mi amigo, no tengo ninguno más que sea un poco decente. Bueno, si quieres subirlo, lo subes, que nosotros si tenemos que decirte que no, te diremos que no. Te diremos que no y te apuntaremos a un examen. ¿A un examen? ¿A qué examen? Te apuntaremos a un examen. Ahora os digo a qué examen. Bueno, este es uno, que tenía el título de amigo, pero es que ni había otro o otra que dice, bueno, yo directamente no tengo nada. Yo estudié inglés en el colegio, o francés, o no sé qué, o en realidad sí que sé, porque he viajado mucho, pero papel, no tengo ningún papel. Bueno, para los que no tenéis ningún papel, os podemos hacer un examen. Bueno, os podéis presentar un examen que hacemos, que hace el Centro de idiomas por encargo nuestro, ¿vale? ¿Para qué sirve ese examen? Para obtener un papel que dice que tenéis unos conocimientos de nivel B1. ¿Cómo se hace el examen? Online. ¿Cómo es el examen? Tipo test, cuatro respuestas posibles. Solo una es buena y no tiene parte oral, ¿vale? ¿De qué hay examen? De alemán, de inglés, de italiano, de francés y de portugués, ¿vale? El portugués es la novedad de este año porque en Portugal cada vez, todos los años nos encontramos con tres o cuatro universidades que han decidido que esto no puede ser y que la gente tiene que venir aquí sabiendo un poco de portugués y deciden pedir certificados, ¿de acuerdo? Entonces, esos cinco idiomas, y dice, bueno, pero no me ha acabado de quedar claro, no me queda claro. A ver, pero yo si quiero presentarme al idioma, ¿cómo me presento? Primero, cuando haces la solicitud, me vas a poner un tic que diga, quiero presentarme al examen. Bueno, no es exactamente así, pero tienes que poner un tic en una casilla que te, con lo cual estás diciendo que quieres presentarte al examen, ¿vale? El examen no lo hacemos nosotros, lo gestiona el Centro de Idiomas de la Universidad de Valencia. Entonces, le pasaremos la lista y el día 9 o 10 de diciembre, en tu correo, o sea, súper atento a tu correo alumni, te enviará al Centro de Idiomas un correo con las instrucciones. En esas instrucciones te dirá que te tienes que registrar y como resultado del registro te dirán día y hora en que tú tienes que entrar a una aplicación informática a hacer tu examen. Ese día y hora en que tendrás que entrar a una aplicación informática a hacer tu examen será entre el 13 y el 17 de diciembre. Y los resultados no te los dará el Centro de Idioma, os los daremos nosotros. Nuestro compromiso es daros los resultados antes del 15 de enero. Ya sé que suena largo, pero está vacaciones de Navidad por en medio. Históricamente tenemos un récord, tenemos un historial muy bueno de dar los resultados antes de las vacaciones de Navidad, pero todos los años vamos sin respiración y cualquier año igual no llegamos. El compromiso nuestro es dar los resultados antes del 15 de enero, ¿vale? Si podemos, mucho antes del 15 de enero. Si no, pues hasta el 15 de enero nos damos de plazo. Bueno, un poco diferente, dejando de momento el requisito lingüístico, pero volveremos. Que sepáis que podéis pedir estancias semestrales o podéis pedir estancias de curso completo. A veces en la misma universidad podéis pedir semestre o curso completo. Otras universidades ofrecen o una cosa o la otra. Cuando pedís semestre,
En principio, por nuestra parte, puede ser cualquier semestre y no tenéis que decidirlo en el momento de hacer la solicitud. Pero sí es cierto que muchos estudios, muchas carreras tienen condicionantes académicos. No sé, por inventarme una. Un estudiante de magisterio que el año que viene hace cuarto, bueno, pues ya sabes que segundo semestre no te puedes ir porque tienes que hacer las prácticas. Y las prácticas, el criterio de la Facultad de Magisterio es que las prácticas se hacen en una escuela o colegio del sistema educativo español y, por tanto, segundo semestre de cuarto no te puedes ir de Erasmus, te podrías ir el primero, ¿vale? No es por nosotros, es por tu facultad, ¿vale? Alba pregunta, como sois pocos, igual sí que contesto las preguntas cuando las hagáis. Alba pregunta si una estancia de curso completo se puede reducir a 6. Sí. Lo que ocurre es que cuando vayas a pedir la plaza, si ya tienes muy claro que quieres una universidad que da curso completo, pero tú solo quieres un semestre, si se lo dices al coordinador, en algunas universidades el coordinador tiene la opción de partir la plaza, te da tú un semestre que es lo que quieres y tiene un semestre que se guarda para otro estudiante. Si no lo tienes claro, pues tú no dices nada, coges curso completo y en función de la evolución de tu vida personal o tus necesidades, pues podrás reducir, ¿vale? Lo que sí os tengo que avisar es que al revés, no es tan fácil. Si tienes una estancia semestral y haces prórroga más adelante, las prórrogas que se hacen no en el momento de la adjudicación, sino más adelante, no se cobran. Solo cobrarías el primer semestre. Y además, muchas universidades no aceptan prórrogas, ¿vale? Han firmado un semestre y es un semestre. Mientras que una reducción, claro, una reducción para la universidad de destino no es un problema, no implica un consumo de recursos. En cambio, una prórroga implica que un estudiante que venía para un semestre ahora ocupa una plaza en el segundo semestre, ¿no? Y por ese motivo, las prórrogas no son, no, a veces no se conceden por las universidades de destino. Bien, esta es una diapositiva para si alguna persona tiene alguna discapacidad. El consejo siempre es el mismo, mantente en contacto en la unidad de incorporación o de ayuda al discapacitado de la Universidad de Valencia. Nosotros les pasamos mucha información y ellos han hecho un trabajo también por su cuenta, han hecho trabajo por su cuenta, ¿vale? Las personas que tienen más de un 33% de discapacidad pueden solicitar una beca superior. Las personas que tienen cualquier discapacidad, incluso inferior al 33%, pueden recabar orientación en la unidad de ayuda al discapacitado porque han hecho un trabajo de recopilar información de universidades que están adaptadas, que tienen adaptación. No todas las universidades de Europa están adaptadas para cualquier discapacidad y entonces te interesa saber que donde vayas lo vas a tener claro. Y además te van a dar o te pueden enviar por delante tuyo, llegar a la universidad de destino antes de que llegues tú incluso, un informe, pues para el caso de que necesites lo típico, más tiempo para hacer el examen o que necesitas algún tipo de infraestructura, un ordenador, porque tú solo puedes contestar exámenes en ordenador. Este tipo de cosas, la unidad de discapacidad hace informes, los envía, contacta, les explica y, por tanto, en fin, hacen un buen trabajo. Yo os recomiendo que si tenéis alguna discapacidad, si tenéis más del 33%, además puede haber una beca mejor. Y si tenéis menos, pues también os pueden ayudar porque a lo mejor, aunque sea menos del 33, necesitáis algún tipo de adaptación.
Bueno, cosas ya de calendario, ¿vale? Importantes. ¿Cuándo se presenta la solicitud? Ya. La solicitud se presenta ayer. Bueno, esto es un poco exagerado, ¿vale? La solicitud se presenta del 8 al 26 de noviembre. Quien se espera al último día, ya sabéis lo que pasa. Se va la luz, se cae la red, se rompe el wifi. ¿Qué más puede pasar? Se pierde el certificado en papel que tenías que convertir a PDF. ¿Vale? Quien se espera el último día, todos son desgracias. Y si no hay solicitud, no hay beca Erasmus. Tenedlo en cuenta. La solicitud la podéis hacer esta tarde, esta misma tarde. Y hay una chica ahora que está pensando, ya, claro, pero es que yo tengo el título de inglés, pero yo tengo uno de francés, pero es que no encuentro el papel. Bueno, tú puedes hacer tu solicitud esta tarde, incorporar tu certificado de inglés. Y hasta el 26 de noviembre, si te aparece o consigues un duplicado, podrás entrar por modificación e incorporar tu certificado de francés. Perfecto, ¿no? Ya puedes hacer la solicitud. Y este chico de allí está pensando, ya, pero es que yo no tengo claro los destinos, entonces, todavía tengo alguna duda, tal. Bueno, yo lo que digo es que no apures hasta el día 26. Tú puedes hacer la solicitud, poner los destinos y hasta el día 26 podrás entrar por modificación y cambiar el orden de los destinos. Eliminar destinos y poner destinos nuevos. Puedes modificarla hasta el día 26. Y ya está. O sea, no deis pie, porque es que todos los años me pasa que aparece algún estudiante o estudianta y algún año, dos o tres. Es que el último día me pasó, es que mi ordenador, es que si no hay solicitud, no hay beca Erasmus, no hay destino. Que, en fin, creo que más claro no se puede decir, ¿vale? El día 26 de noviembre cerramos la recepción de solicitudes. Nosotros tenemos ahí, bueno, un curro impresionante, intenso, que no os voy a explicar. Porque es nuestro, no es vuestro. Pero lo que sí tenéis que tener que saber es que antes del 18 de febrero, los coordinadores o las coordinadoras, estos profesores o profesoras que son responsables de la parte académica en vuestra titulación, nos tienen que dar la lista de adjudicaciones. Eso significa que la primera quincena de febrero tenéis que estar muy atentos al correo alumni porque recibiréis, incluso podría ser a finales de enero, porque recibiréis la información de vuestra facultad sobre cómo se hace la adjudicación. La adjudicación se hace normalmente baremando a los estudiantes que han presentado solicitud de una titulación y llamándolos, citándolos a un acto presencial. El acto presencial puede ser físico o online, ¿vale? Cuando digo presencial, en este caso no me refiero a presencia física. Algunos profesores lo hacen en una conexión online. O sea, te dicen a tal hora os tenéis que conectar todos y uno por uno yo os voy llamando y me vais diciendo lo que queréis, ¿vale? Eso va a ocurrir a final de enero, probablemente, más probablemente la primera quincena de febrero, y lo normal es que los profesores os convoquen a través del correo electrónico alumni, del correo institucional. Si alguien no tiene problemas con el correo institucional, tiene que ir a la secretaría de su facultad, ¿vale? Después del 18 de febrero, también tenemos mucho trabajo. Pero llega un momento que publicamos una lista, ¿vale? Estará tu nombre, apellidos y estará, dirá que te ha tocado la universidad que te dijo el coordinador en el acto presencial, ¿vale? Bueno, pues cuando publicamos esa lista tienes que entrar a la aplicación Entreu, que vos comentaba que también la utilizamos mucho, entre el 28 de marzo y el 30 de abril y tienes que aceptar. Y yo sé que ahora hay dos o tres personas diciendo, pero aceptar, aceptar, ¿cómo que aceptar? Oye, tú haces la convocatoria.
Yo te presento la solicitud, me adjudicas la plaza, pues ya está. Pues no, hay una ley que dice que tienes que aceptar y que si no aceptas te tenemos que anular la adjudicación. La cosa no tiene más complicación ni más secreto. Entras a Entreu, al expediente Erasmus Studios y aceptas. Y no te, ya está, no pasa res, ya está. Para todos los estudiantes que tengan plaza adjudicada y hayan aceptado, del 4 al 8 de abril les diremos qué más tienen que hacer. Y hasta aquí puedo leer, porque si os cuento todos los trámites que vienen después, la sesión se alarga mucho y yo lo que quiero es explicaros ya cómo se hace la solicitud. Pero recordad que os estoy contando solo hasta la adjudicación. Lo que viene después os lo cuento del 4 al 8 de abril. ¿Y cómo hacemos la solicitud? A través de Portalumne. Todo el mundo conoce Portalumne. Bueno, ahora creo que ni se llama Portalumne. Bueno, Portalumne. A la parte de la izquierda hay un menú vertical. Tenéis que buscar programas de movilidad con otras universidades. Y cuando clicas ahí, en el centro de la pantalla, en este momento te salen tres ítems, tres opciones, ¿vale? Ahora mismo en la pantalla os estoy enseñando dos. De esas dos, la primera es súper interesante. Pone consulta destinaciones de movilidad. ¿Eso qué significa? Que cualquier persona sin usuario ni contraseña clica sobre consulta destinos de movilidad, pone la facultad y la titulación, pues vosotros pondréis vuestra facultad y vuestra titulación y os va a enseñar todos los destinos que tenemos firmados, bueno, y ese 1% casi firmado, todos los destinos que os estamos ofreciendo para que elijáis. Y que podáis mirarlos, incluso informaros, podéis anotaros el nombre de la universidad y buscarla en Google, y haceros incluso una lista de las que más os interesan. Y hay estudiantes que hacen este trabajo y cuando entran a la solicitud, entran ya con la lista de las que quieren, ¿vale? No van a buscar mientras están haciendo la solicitud. Si prefieres buscarlas mientras haces la solicitud, tampoco es un problema, ¿vale? Os digo que ahora, cuando clicas en programas de movilidad con otras universidades, hay tres opciones y la tercera es la de hacer la solicitud, ¿vale? Cuando clicas sobre la tercera, que es presentar la solicitud, te pide usuario y contraseña. Pues pones usuario y contraseña. Si alguien tiene problemas con su usuario y contraseña, que no creo porque ahora lo utilizáis muchísimo para aula virtual, pero si alguien tiene problemas, tiene que ir a la secretaría de su facultad o en el peor de los casos, sabéis que los estudiantes podéis hacer también lo que sería un parte de incidencia al servicio de informática, pero creo que de la secretaría ya os pueden dar algún tipo de ayuda. Cuando pones usuario y contraseña, aparece una pantalla con tus datos personales. Si alguien ve algún error en sus datos personales, por favor, no me lo digáis a mí. Tenéis que ir a la secretaría de vuestra facultad. Los datos personales que aparecen son importados de la matrícula de vuestro expediente académico. Y para hacer cambios en vuestro expediente académico, tenéis que ir a la secretaría de vuestra facultad. Bueno, ¿qué puede estar mal? Y, oye, que si está siempre todo bien, ¿qué puede estar mal? Pues mirad, por ejemplo, si alguno de vosotros cuando llegó en primero no tenía nacionalidad española, seguramente se matriculó con un NIE, un número de identificación de extranjeros. Si ahora tienes nacionalidad española y tienes un DNI, pues puede pasar que tu DNI todavía no esté incorporado a tu expediente académico. Claro, nosotros trabajamos mucho con el NIE o el DNI. Si después te lo cambian y tenemos ahí discrepancias en las bases de datos, pues nos da problemas, ¿no? A veces hay estudiantes que cuando hacen la solicitud de Erasmus descubren que está mal su nombre, su apellido, mal escrito.
Cualquier error a la secretaría de vuestro centro. Si los datos personales están bien, pasáis a la siguiente pantalla. Solo hay dos pantallas importantes en la solicitud. Esta es una y esta es la de los idiomas, el requisito lingüístico. Y la otra son los destinos. Bueno, esta es la del requisito lingüístico, donde pone a la parte de arriba, seleccionem la titulación, es un desplegable, despliegas y pones tu titulación, porque seguramente solo aparece una. Si antes de... Veo en la vista un estudiante que ahora mismo estudia International Business, pero antes intentó hacer enfermería, hizo un curso, ¿no? Bueno, a lo mejor a ese estudiante le salen dos titulaciones en la lista. Bueno, pues, oye, elige bien. Elige la que estás haciendo ahora, ¿vale? Porque si eliges la que no estás haciendo ahora, podemos no cumplir los requisitos y te puedes quedar fuera. Pero la cosa es muy fácil. Elige la titulación que estás estudiando ahora. No tiene más historia. La parte de arriba son datos que se importan automáticamente. Están en gris porque son datos muy protegidos de alguna persona que no le interesa a nadie que salgan sus datos, ¿vale? Y a la parte de abajo está todo de los idiomas, ¿vale? También súper fácil. A la izquierda tenéis el nombre de los idiomas, inglés, alemán, francés, italiano, portugués y otros. Otros. Inglés, alemán, francés, italiano, portugués, otros. Bueno, pues imaginad que de inglés queréis presentaros a la prueba de B1. Porque no tenéis ningún papel y resulta que queréis examinar. Pues ahí donde está señalado, inscripción en prueba B1, la primera columna de cuadraditos, tenéis que poner un tick. Más fácil imposible. Resulta que este estudiante, en realidad, de cuando era pequeño, pues sí que vivía en Alemania y aprendió alemán y ha ido a la escuela de idiomas y sí que tiene un papel, ¿no? Pues bueno, pues en alemán pones un tick en la segunda columna de cuadraditos, acredita con el Simentam Certificat y como lo tiene preparado en PDF, pues la parte azul que pone adjuntar certificado es un browser que pinchas, te sale el árbol de tu ordenador, buscas el fichero donde tienes el certificado y lo adjuntas, ¿vale? A ser posible le pones un nombre que sea una sola palabra, sin espacios, sin acentos, sin letras ñ, c trencada, y ni e de cheminada y no sé si alguna más, por favor, caracteres normales en inglés, ¿vale? Y esto es muy fácil, más fácil no puede ser. Mirad, ahora os enseño un estudiante que ya ha hecho la solicitud, ¿vale? Este estudiante ha elegido el grado de química porque es su titulación. Los otros datos ya sabéis que son automáticos. Este estudiante en inglés ha adjuntado un certificado. Cuando ha subido el papel, el PDF, desaparece el cuadradito azul y aparece un aspa. De francés se ha inscrito a la prueba de B1 y resulta que este, en vez de vivir en Alemania, este vivía en Bulgaria. Y entonces tiene un certificado de búlgaro. Claro, el búlgaro no está en nuestra lista. Entonces puede perfectamente marcar en la columna acredita conocimientos, puede subir el certificado y por eso tiene un aspa. Y para que nosotros sepamos lo que ha hecho, nos escribe la palabra búlgaro para que sepamos que ha subido un certificado de búlgaro. Si es que esto es todo muy fácil, ¿eh? Pero bueno, yo os lo explico por si las moscas, pero cuando os enfrentéis a la solicitud veréis que es muy fácil. La siguiente pantalla es la que habla de los destinos, ¿vale? Imaginad, cerrad todos los ojos e imaginad que la parte de arriba de la solicitud, veis que hay una vista de universidades abajo y otra vista arriba. Imaginad que la parte de arriba está en blanco, ¿vale? Como está en blanco, ya podéis abrir los ojos y la parte de arriba la veis blanca, no hay nada en la parte de arriba. Solo veis una vista a la parte de abajo. Bueno, la lista de la parte de abajo aparece cuando hacéis clic sobre el botón de mostrar. Clicáis sobre mostrar y aparecen todas las titulaciones, todos los destinos de vuestra titulación.
Ciertamente en la solicitud de verdad es un pedín diferente y tenéis algún otro filtro, ¿vale? Podéis filtrar por país, tenéis algún otro filtro que aquí no aparece, pero básicamente clicando sobre muestras aparecen todas. A la parte de abajo a la izquierda hay un tick. Cuando clicas sobre el tick, ese destino con toda su información sube arriba. Clicas otra, sube arriba. 3, 4, 5, subes 5 destinos. Bueno, ya tengo estos 5 destinos, pero este no es el orden que yo quería. Perfecto. En la parte de arriba, a la derecha, hay unos triángulos. El que señala hacia arriba hace subir esa opción. Y el que señala hacia abajo hace que baje un escalón. Entonces, jugando con los triángulos, podéis poner el orden que os dé la gana. Uy, ya las tengo ordenadas, pero... La quinta, me acabo de arrepentir. La quinta no la quiero, quiero otra. No hay problema. Al lado de los triángulos hay una papelera. Clicas en la papelera, se borra y subes otra cualquiera. O la misma, si te vuelves a arrepentir. ¿Vale? Os enseño una imagen más actual de una solicitud que ya está hecha. ¿Vale? A la parte de abajo, que casi no se ve, estaría la lista de las solicitudes. Veis que ya un filtro de país, pues aquí abajo hay un país, pues puedes desplegar y buscar dentro de cada país, ¿de acuerdo? Y a la parte de arriba están las cuatro opciones que ha cogido este estudiante. Y estas las he cogido yo con mucha idea para volver a explicaros, para que os quede muy claro el tema del requisito lingüístico. Mirad, la primera opción... La Albert Ludwigs Universität Freiburg, en no sé dónde, en la columna de idiomas tiene dos idiomas, ¿vale? Alemán e inglés, y no hay ninguna indicación. Eso significa que acreditando solo uno de los dos, ya se os puede adjudicar la plaza, ¿vale? También nos dice que dura curso completo, que hay cuatro plazas, pero vamos. La segunda opción, la Universidad de Estudio di Firenze, mirad que en idiomas tiene dos idiomas, italiano y inglés, obligatorios. Pero también dice los dos idiomas obligatorios. Bueno, pues nuestros amigos de Florencia quieren estudiantes que sepan italiano y inglés. Italiano a nivel B1 e inglés a nivel B2. Ya os digo que cada universidad decide su requisito lingüístico y nosotros os tenemos que pedir que acreditéis lo que ellos quieren. En el caso de Florencia hacen falta dos papeles, un papel de italiano y un papel de inglés, ¿vale? La tercera opción, Sussex, la playa de Londres, Brighton. Mirad que en el requisito lingüístico pide TOEFL 80 y IELTS 6.0. Para quien no lo sepa, TOEFL es una empresa mundial que se dedica a hacer exámenes de inglés y a dar certificados, que esta creo que es americana, mientras que IELTS hace lo mismo, pero es británica, ¿vale? Lo que os estamos diciendo con esta entrada es que los señores de Sussex no quieren certificados de la Escuela de Idiomas, no quieren certificados de Cambridge. No quieren saber nada de nuestro certificado del examen de B1, quieren que presentes un certificado TOEFL o un certificado IELTS. Y en principio no aceptan ningún otro certificado. ¿Vale? Cuando veáis el nombre de un certificado concreto, normalmente no significa que no aceptan otros certificados. ¿Vale? Y el último caso, Módena y Reggio Emilia, pues estos son mucho más simpáticos que los de Florencia y estos piden italiano B1 y además recomendado. Es decir, solo piden un idioma y no te van a pedir el certificado. Eso significa que un estudiante que no tiene ningún certificado de idioma todavía podría ser posible adjudicarle Módena y Reggio Emilia, esta universidad, porque después lo que tiene que hacer es prepararse lingüísticamente, pero no le van a pedir el certificado cuando haga la solicitud a la universidad de destino.
Y Módena tiene también otra particularidad interesante. En la columna que posa Campus, que es la central, en esta universidad posa Módena. No es una reiteración, es decir, Módena Reggio Emilia tiene dos campus, uno en la ciudad de Módena y otro en otra ciudad. Joder, me lo podía haber mirado a posta para la sesión. Bueno, y otro en otra ciudad que está lejos. No es como Burjassot, que está a 4 kilómetros de Valencia. Estamos hablando de una distancia de 100, 200 kilómetros, ¿vale? Es otra ciudad, ¿no? Entonces, lo que eso significa es que para esta titulación, el contrato que tenemos firmado, el acuerdo que tenemos firmado, es que nuestros estudiantes van por narices al campus de Módena. Y si en el otro campus tuvieran también la misma titulación, no pueden elegir, van a Módena. Si hay alguien de derecho o de ciencias políticas, de las dobles de derecho, también descubriréis que hemos tenido que poner, en el caso de las titulaciones dobles, imaginemos derecho, ciencias políticas, normalmente los estudiantes tienen que elegir o van a hacer asignaturas de derecho o van a hacer asignaturas de políticas. Y ahí hemos puesto también si el convenio al que puede optar, el destino que puede optar ese estudiante de ciencias, de derecho, ciencias políticas, si en ese destino puede hacer asignaturas de derecho o de políticas. ¿Vale? Y con esto casi, casi hemos acabado. Y cuando digo casi es porque queda una cosa importantísima, que es finalizar. Los botones de abajo, el tercero pone finalizar. Ese es el botón que graba vuestra solicitud en nuestra base de datos. Si no apretáis el botón, si no clicáis sobre finalizar, no está la solicitud en nuestra base de datos. No existe. No habrá beca Erasmus, no os iréis de Erasmus. Tenéis que finalizar. Y cuando digo esto, ya hay gente que se pone nerviosa. Sí, claro. ¿Y cómo sé que he dado a finalizar y que lo he hecho bien y que está grabada mi solicitud? Bueno, porque por pantalla te aparece un documento en PDF como este, ¿vale? Con tus datos, con una parte que te dice lo que has hecho con los idiomas, dedica un minutito a revisar que efectivamente a la derecha pone documento añadido, documenta fechit. Dedica un tiempo a comprobar que efectivamente has subido algún fichero en alemán, que has subido un fichero en francés, que has subido un fichero en otros, que has marcado inscripción en la prueba de B1, que has marcado la inscripción en inglés. Compruébalo, que no, que si alguna cosa no está bien, pues entras por modificación y lo arreglas. Dedica otro minuto a mirar las universidades que has pedido, que son las que quieres de verdad. ¿Vale? Algunas universidades tienen nombres muy parecidos, pues dedica un minuto a mirarlo. Y ahora ya sí, ahora ya con el PDF en pantalla. Ya, si quieres, apagas el ordenador, haces lo que quieres. Ya tienes la solicitud y como ya tienes la solicitud, pues ya te hablo de otra cosa. Oye, decidme por el chat si alguno de vosotros, bueno, no, os voy a explicar el Brexit, queráis o no, porque se tiene que quedar grabado. Bueno, si hay alguien que va al Reino Unido y tiene ganas de decirlo por el chat, lo decís, ¿vale? Y os digo, bueno, lo voy a explicar de todas maneras, ¿vale? El Brexit, Reino Unido. Todos sabéis que el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, ¿verdad? Sin embargo, nosotros seguimos enviando estudiantes Erasmus. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Separación se firmó que las universidades británicas que tenían proyectos de la convocatoria europea de hace 2 años tenían derecho a acabarlos. Y esos proyectos tenían una duración de 36 meses. Por tanto, el Reino Unido no es un país Erasmus, no es un país de la Unión Europea, pero las universidades que tenían proyectos de hace 2 años pueden acabarlos. Gracias a ese acuerdo, ahora mismo tenemos estudiantes bastantes en Reino Unido. Y gracias a esa previsión podremos enviar estudiantes en el curso 22-23, que es el que vosotros os estáis planteando ir de Erasmus, ¿vale? Por tanto,
Es una situación individual de las universidades británicas, no del país. Como no es una situación del país, la cosa tiene algunos inconvenientes, ¿vale? Ir al Reino Unido ahora resulta más duro que antes y más duro que ir a otros países de la Unión Europea como estudiante Erasmus, ¿vale? El primer problema es el económico. No es una gran diferencia económica en el tema de la beca, pero los estudiantes que van al Reino Unido van con las condiciones económicas de hace 2 años. Por tanto, la beca mensual es de 300 euros. La beca mensual es de 300 euros cuando actualmente los países, cuando actualmente la beca máxima es de 310, por ejemplo. Son 10 euros de diferencia, pero bueno, que hay alguna diferencia, ¿vale? El hecho de que Reino Unido no forme parte de la Unión Europea tiene también tres consecuencias duras, ¿vale? La primera, para ir al Reino Unido a estudiar, sobre todo el curso completo, en el semestre está la cosa más suave, necesitas un visado, igual que si vas a Estados Unidos, a Canadá, Argentina, a Rusia, necesitas un visado, ¿vale? No es que sea tan difícil de obtener, pero hay una tasa de 400 euros. Que, claro, para empezar, empiezas con una tasa de 400 euros, ¿vale? Para ir al Reino Unido no vale la tarjeta sanitaria europea. Te tienes que hacer un seguro privado. Nosotros tenemos un convenio con una empresa y no es tan caro como es habitualmente, pero pueden ser perfectamente 150 euros. Bueno, un seguro privado para un año en Reino Unido puedes encontrar los precios que quieras, pero lo barato que tenemos nosotros y cubre suficiente estaría sobre ese coste, ¿vale? Y después hay un problema complicado con el tema de los certificados de inglés. Resulta que como ahora ya no son de la Unión Europea, las universidades tienen que pedirte certificados que sean aceptables por las autoridades de inmigración británicas. Quiero decir, antes las universidades británicas tenían libertad para poner su propia lista de certificados, ¿vale? Ya no, ahora ya no. Ahora son las autoridades de inmigración quien dice a las universidades los certificados que pueden aceptar. Y no es cualquier certificado. Que tengáis muy claro que ahora ya no se puede ir al Reino Unido, sobre todo curso completo, no se puede ir con un certificado de la Escuela de Idiomas. Curso completo no se puede ir con un certificado del Centro de Idiomas de la Universidad de Valencia. Algunas universidades sí que les han dado permiso para aceptar títulos de Cambridge y otras no. En fin, ¿qué significa este problema de certificado de inglés? Significa que si tú tienes un certificado que la Universidad de Valencia acepta, mínimo B2 siempre, ahora Reino Unido mínimo B2, te podemos adjudicar, se te podría adjudicar la plaza. Pero estarías obligado seguramente a volver a examinarte de alguno de los certificados que exigen. Un TOEFL, un IELTS son 200, 220 euros, si no recuerdo mal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los que van a Reino Unido, ya sea, los que querían ir a Reino Unido ya se pueden suicidar. Pues no, porque mira, el 21-22 las normas eran exactamente estas y tenemos ahí 150 estudiantes. O sea, que no es el lobo tan fiero como lo pintan, ¿vale? Te va a costar más dinero, te va a costar más trabajo, te lo vas a tener que currar más, pero si realmente tienes, quieres ir y tienes el dinero sobre todo, pues vas a poder ir, ¿vale? 150 estudiantes en el 21-22, pues oye, tiene su curro, pero se puede, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de las ayudas económicas, que es el último punto que se nos está haciendo muy largo. ¿Qué pasa con las ayudas económicas? Pues bueno, en este tema que os decía al principio de que Erasmus es un puzzle
que nosotros vamos montando cada mes y cada semana y cada trámite, poco a poco, para que las cosas lleguen a tiempo, pues otra de las cosas que siempre llega muy tarde es saber las ayudas económicas. Quiero decir, vuestros compañeros del 21-22, los que están ahora de Erasmus en Europa, hasta septiembre pasado no sabíamos las ayudas que se les podría dar, porque eso lo decide la agencia española, el SEPIE. De hecho, hubo estudiantes que se fueron, se incorporaron en destino y todavía no sabíamos oficialmente, no teníamos comunicación oficial de cuánto dinero disponíamos para las becas ni de cuánto había que pagar, ¿vale? Eso pasa casi todos los años parecido, porque en realidad lo normal de los últimos 10 años es que eso lo sabemos en julio. Bueno, este año, como todo se ha retrasado, ha sido en septiembre. Pues bueno, quiero decir, no sabemos las ayudas que habrá en el curso 22-23, que será el vuestro. No tenemos ni idea. Falta casi un año para que sepamos las ayudas de 22-23. Entonces, ¿qué os voy a explicar si no lo sabemos? Bueno, yo os explico las ayudas del 21-22, lo que están cobrando vuestros compañeros ahora mismo en destino, ¿vale? Y esperamos que sea igual o mejor. En los últimos 8 años, porque sí que hubo un bache hace 8 años o 9, en los últimos 8 años las ayudas siempre han sido igual o mejores que el año anterior. Por tanto, os explico las de este año, ¿vale? Curso 21-22. ¿Cómo funcionan las ayudas Erasmus Studios? Bueno, las ayudas Erasmus Studios dependen de cómo sea de caro el país de destino. Como veis en pantalla, hay 3 grupos de países y a la derecha tenéis el importe mensual. Los estudiantes de curso completo cobrarán 9 meses, los de semestre 5. ¿Vale? Si dura más de 9 meses o más de 5, pues lo siento, no hay ayuda. Las ayudas son máximo 9 meses en curso completo, máximo 5 meses en un semestre. Los estudiantes que en el curso anterior, es decir, los estudiantes, vosotros, que ahora tenéis una beca en este curso general de estudios del Ministerio de Educación, en el 22-23 tendréis una mejora de 250 euros al mes de todos los meses de la estancia, ¿vale? Supongo que ya estáis todos con la calculadora haciendo números. Pues mirad, yo ya los tengo hechos. Era fácil, ¿eh? Esta información, por cierto, está en nuestra página web, que nadie, bueno, aparte de que esto se queda grabado y se pondrá público, pero vamos, no hace falta que hagáis fotos con el móvil a la pantalla, corre, corre. O sí, no sé, también tampoco pasa res, tampoco pasa nada. Pero esta información está en nuestra página web, ¿vale? Entonces, ¿yo con qué me quedaría? Mirad, estos importes que tenéis en pantalla es porque hemos cogido dinero europeo que llega a través del Ministerio y dinero propio de la Universidad de Valencia para hacer lo que os he comentado, con esos importes mensuales, con los importes semestrales. Hemos hecho una beca que no hay que pedir, no hay que pedirla, y ahí tenéis los totales, que son en 3 pagos, ¿vale? No sé, apuntaros el total, los que tengáis beca de ministerio, recordad que tenéis una mejora de 250 euros al mes, ¿vale? Sí es muy importante que tengáis claro el dinero que vais a cobrar. Lo podéis mirar con más detalle en la página web nuestra, porque la beca Erasmus no lo paga todo. Ya lo sabéis, ya os lo han dicho, no lo paga todo. Es una buena ayuda, pero no lo paga todo. Y entonces tenéis que tener un poco de previsión si tenéis que hablar con la familia, si tenéis que tener un cálculo de cuánto dinero necesitáis que os ayuden, de cuándo vais a necesitar que os lo paguen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo eso es importante.
dos cosas que os quiero que os queden muy claras. Quien tenga beca generada por estudios del Ministerio de la Generalitat, incluso la Universitat de València, de quien sea, la tendrá que pedir en el 22-23 exactamente igual que si se quedara en Valencia a estudiar. Son totalmente compatibles. Por favor, que nadie deje de pedir las becas por estudios porque me voy de Erasmus. No es así, son compatibles y se piden igual que si estuvieras en Valencia. ¿Vale? No, no cometáis ese error. Y por otro lado, las becas Erasmus son compatibles con todo. Si tenéis cualquier tipo de beca, podéis consultar si esa, en la normativa de esa beca hay algún problema por ser Erasmus. Pero al revés, no. Erasmus no importa que tengas cualquier tipo de beca. Bueno, y con esto creo que casi acabo, ¿no? Ah, perdón. Vale. No, vuelvo atrás. Una otra cosa os tengo que decir por si os cuentan cosas que no son. La universidad, esta beca que os estoy enseñando ahora, la beca Erasmus, la gorda, la que tiene dinero europeo y dinero de la universidad, la cobran todos los estudiantes de la Universidad de Valencia que tienen una beca, un destino Erasmus, ¿vale? Todos. La Universidad de Valencia no adjudica destinos sin beca. Tenedlo claro. Lo digo porque otras universidades sí que lo hacen. La Universidad de Valencia no adjudica destinos sin beca. Todos los que tienen un destino tienen esta beca y no hay que pedirla, ¿vale? Bueno, aparte hay algunas becas que, bueno, que está bien que conozcáis, ¿no? La Generalitat Valenciana tiene una beca Erasmus con un presupuesto pequeño y al ser un presupuesto pequeño llega solo a un pequeño porcentaje de estudiantes, la dan por expediente académico, tiene un importe significativo, ¿vale? Pero solo llega a unos pocos estudiantes, además dan puntos por ser becario de ministerio, becario de Generalitat, y por tanto hay que tener muy buena nota y ser becario para que también te llegue la beca Erasmus Generalitat. Y hay una beca Erasmus Santander, que antes eran más becas, pero más pequeñas, y ahora lo han dejado en realidad, esto que pone aquí 10% ya no es verdad, ahora son 100 becas, un pago único de 500 euros. Y para sorpresa de alguno de vosotros, esta beca de Erasmus Santander ya se puede pedir. O sea, el Santander funciona así. La beca Erasmus Santander para el curso 22-23 ya está abierta en la plataforma de becas Santander. Quien quiera entrar y pedirla, pues hará muy bien para que no se le pase. Se cierra en marzo, pero haréis muy bien en pedirla ya, incluso sin esperar a tener una beca adjudicada, porque podéis pedirla ya. ¿Vale? Es una cosa suena un poco raro, pero es que el Santander trabaja con esos tiempos. La Santander es compatible, Arnau pregunta si la Santander y el Ministerio son compatibles. La Santander es compatible con cualquier cosa, con todo lo que se os ocurra, ¿vale? La del Ministerio también es compatible con la de Santander. Sabéis que cuando hay dos becas, la compatibilidad tiene que ir en las dos direcciones. Las dos becas tienen que decir que son compatibles. Si una dice que no, ya no son compatibles. Bueno, entre Ministerio y Santander, las dos son compatibles, ¿vale? El Ministerio no quiere saber nada de la beca Santander y la beca Santander sí que tiene en cuenta para hacer el baremo y adjudicar a la beca Ministerio, pero es compatible, ¿vale? Bueno, tres consejos muy rápidos. Si tenéis clara una lista de universidades que os interesan, os conviene entrar a su página web y mirar su oferta académica para aseguraros de que efectivamente encontraréis asignaturas que se puedan convalidar por las asignaturas de Valencia. Cuando os vais de Erasmus, imaginad un estudiante de segundo está pidiendo para irse en tercero. No necesariamente has de cursar de Erasmus asignaturas que te convaliden por las de tercero.
tú has de cursar asignaturas que te puedan convalidar por asignaturas que no has cursado, pueden ser de tercero y de cuarto. Y hay una persona que está pensando, sí, claro, voy a coger asignaturas de tercero y de cuarto y cuando vuelva voy a tener un horario, pues un desastre de horario. Pues eso pasa, sí, eso pasa, ¿vale? Hay estudiantes que no encuentran asignaturas que cuadren perfectamente las de tercero y entonces tienen que coger de cuarto y cuando vuelven, pues bueno, hay que apechugar, el horario se complica, pues bien, pues vale. Pues es que funciona así, ¿vale? Tampoco es requisito lingüístico, aseguraros de pedir plazas para las que cumplís el requisito lingüístico. Durada y dates, yo diría calendario, ¿vale? El que pide curso completo no tiene problema, no hay problema. Pero el estudiante que pide semestre sí que le interesa saber el calendario de las universidades que está pidiendo, ¿vale? Imaginad que queréis iros el segundo semestre, ¿vale? Ya me voy con frío, pero voy cara al veranito. Oye, ¿qué pasa si en aquella universidad empiezan el 2 de enero? Porque hay universidades europeas que el primer semestre se acaba a final de diciembre. Claro, si allí el semestre empieza el 2 de enero, tú no puedes presentarte a los exámenes del primer semestre. Imposible, ¿vale? Que sepáis que hay unas pocas, son pocas, en Europa son pocas. Esto es muy típico en Estados Unidos, por ejemplo, incluso algunas de México, Canadá, tienen un calendario académico que en ese aspecto es diferente al nuestro. Pero en Europa hay alguna universidad que también lo hace, ¿vale? Si os vais solo un semestre, sea el primero o sea el segundo, aseguraros de que el calendario cuadra, ¿vale? Podéis ir mirando tema de alojamiento porque en algunos países y ciudades es muy complicado y yo os diría que si tenéis noticia de que el alojamiento es muy complicado en alguna ciudad o en algún país, yo lo evitaría, ¿vale? Porque es que en Europa no es como aquí. ¿Recordáis que hace unos años ibas andando por la calle y hasta había carteles de alquiler de pisos en las farolas? En cualquier tablón de anuncios, en la carnicería, pues hay países que eso no es así, es mucho más complicado conseguir el alojamiento. Bueno, y yo acabo y pasamos a las preguntas. No voy a tratar de convenceros de que se aprenden idiomas, de que conoces otras culturas, que te enriqueces, que después tu currículum, hay muchas empresas. A las empresas, cuando buscan estudiantes, lo de haber ido de Erasmus no es tanto porque has ido de Erasmus y una cultura y tal, ¿no? Sino porque resulta que esa persona joven ya ha tenido un periodo en su vida en la cual se ha tenido que hacer responsable de todos los aspectos de su vida, desde hacer la compra, lavar la ropa, estudiar, absolutamente todo, ¿no? Y eso da una autonomía. Ahora después hablamos de asignaturas, María. Y eso da una autonomía que es el que buscan mucho las empresas, ¿vale? Entonces, muchas veces no es que yo quiero ir a Alemania porque luego cuando mi currículum, a la mayoría de empresas, a no ser que valoren el idioma, les va a dar igual a Alemania que Polonia, que Hungría, que Inglaterra. Pero el que tú estés un periodo de tu vida haciéndote responsable de todos los aspectos de tu vida, es un tema de madurez que sí que buscan en personas jóvenes, ¿vale? Y bueno, estas son las cosas para contactar. Yo voy a llevar la presentación. Ya sabéis, nuestra página web, o del Twitter. Yo no sé ni cómo funciona, perdonadme, pero realmente funcionamos a base de correo electrónico. Y de Twitter sí que os podéis suscribir y sí que es verdad que de vez en cuando lanzamos avisos. Pero no nos escribáis por Twitter porque nosotros no leemos Twitter, ¿vale? Voy a descompartir y miramos las preguntas. Ya teníamos una de María Hernández. ¿Cómo sabemos si las asignaturas se convalidan? Bueno, la regla general es que sean parecidas. Si son troncales obligatorias, muy parecidas. Si son optativas, que sean un poco parecidas. Pero al final, quien te tiene que decir si
te firma o no te firma, porque hay un documento con las asignaturas de Valencia, asignaturas de destino, y eso lo firma un profesor nuestro y otro profesor en destino para que te lo puedan convalidar, ¿no? Entonces el profesor de Valencia, cuando tú vayas con tu propuesta, oye, yo he visto estas asignaturas, de las que me quedan por aprobar podrían ser estas, el profesor te va a decir si le parece bien o no, ¿vale? Y te ha de firmar, si no te firma, si no te da el visto bueno al contrato de estudios, que es como se llama este documento, pues es que no te puedes ir. Porque tú cuando te vas tienes que tener la seguridad de que te van a reconocer los créditos, ¿vale? Diego pregunta, con respecto a la solicitud, ¿puedo juntar un documento JPG en una foto del móvil del certificado B2? Pues Diego, puedes adjuntar una foto del móvil del certificado B2, pero si quieres ser un chico simpático, hay aplicaciones de móvil que cuando haces esa foto JPG te permiten guardar directamente a PDF, ¿vale? Los JPG a veces nos dan problemas y no podemos abrirlos. Y por eso te lo digo, ¿vale? Hay una extensión HEIC que nos lleva a locos, etcétera, etcétera. Por tanto, si te puedes bajar esa aplicación que cuando haces la foto te lo convierte en PDF, te lo agradeceremos. Y preguntas también de la matriculación de las asignaturas. Si para la segunda mitad de este año no sé todavía si voy a tener todas las asignaturas de este año aprobadas, ¿cómo sé de cuáles me tengo que matricular? Bueno, a ver, mucho cuidado con esto. Tú el contrato de estudios, este de las asignaturas, que eso ya os lo contaré en abril y os lo contarán vuestro coordinador académico, pero las asignaturas, contrato de estudios lo hacéis ya en el segundo semestre. En principio ya tenéis las notas del primer semestre. Si hay alguna asignatura que tienes claro que no vas a aprobar, sí que podrías ponerla en el contrato de estudios, pero si crees que vas a aprobar, no debes ponerla. Y a una mala, los contratos de estudio se pueden modificar. Hasta 5 semanas después de incorporarte a la universidad de destino, podrás modificar el contrato de estudios. Dice, para el alojamiento te suelen asignar una residencia, Carlos Pedraz, para el alojamiento te suelen asignar una residencia, tienes que buscar otras alternativas por tu cuenta. Es todo por tu cuenta. El alojamiento es todo por tu cuenta. Siendo por tu cuenta, algunas universidades, si presentas la solicitud a la residencia de la universidad muy pronto, estamos hablando de mitad o final de marzo, te aseguran una plaza en una residencia. Todo lo demás te lo tienes que buscar por tu cuenta. Por eso os decía que incluso evitar los destinos en que sepáis de buena tinta que el alojamiento está complicado, ¿vale? Dice, al hacer la inscripción, la parte de los datos personales se autorrellena y no se puede cambiar, correcto. Me aparece todo bien excepto el teléfono que no aparece. ¿Qué hago? Pues Ariadna, como he dicho antes, no me lo cuentes a mí. Es una broma. Tienes que ir a la secretaría de tu facultad para que te pongan el teléfono, ¿vale? Simplemente. No tiene más importancia. Zainet Benarbia dice, si vamos a obtener el certificado de B2 en diciembre, ¿podemos añadirlo después en diciembre? No. La solicitud se presenta el 26 de noviembre y todos los méritos, certificados de idioma que quieras alegar, tienen que estar conseguidos, tienes que tenerlos antes del 26 de noviembre, noviembre, dicho diciembre, perdón, es noviembre, ¿vale? Por tanto, si te examinas en diciembre, ese certificado no podrás utilizarlo para la adjudicación de plazas. Podrás, a lo mejor, si te dan alguna ventaja, presentarlo a la universidad de destino después, ¿vale? Si hay universidades que piden un B1, pero luego cuando vas a matricularte hay alguna asignatura y te dicen no. Si no tienes un B2, no. Bueno, pues tú podrás utilizarlo en ese momento, pero no para la adjudicación de plazas. Dice, ¿el certificado mínimo para todos los destinos es B2? No. María Hernández, hay destinos
que el requisito lingüístico es recomendado, por tanto, es como decir que no hay requisito lingüístico. Muchísimas universidades solamente piden un B1 y el B2 es el mínimo en el caso del Reino Unido. En la resta de países es lo que diga la universidad de destino. ¿Vale? ¿Más preguntas? Que se me acaba la gasolina. Bueno, a ver, Valentina. Dice, los exámenes también son en el idioma en que se imparten las clases. Uy, esta pregunta es muy complicada. Yo no te lo sé decir. Eso quizás en algunos destinos lo sepa el coordinador. ¿Vale? En principio puedes visitar las páginas web, si tienes alguna universidad clara que te interesa, puedes visitar la página web, puedes entrar a su sección de internacional. Lo normal es que siempre te dejen hacer el examen en inglés, pero a veces no es posible. En algunas universidades francesas, por ejemplo, no te dejan hacer el examen en otro idioma que no sea francés, claro, ya piden francés, y a veces alguna incluso pide un B1 de francés, y cuando llegas allí, no es que las clases son en francés, claro, es que el examen tienes que hacerlo en francés y a un nivel de corrección importante, ¿vale? También te puede pasar que llegues a Polonia y resulta que al final de los 60 créditos que tú necesitas, pues tienes 54 que son en inglés y no hay más remedio que coger una asignatura que es en polaco. ¿Y cómo vas a hacer tu asignatura en polaco? Bueno, pues te van a autorizar seguro a hacer el examen en inglés y te van a hacer algún tipo de tutoría. Ese tema has de visitar su página web. Javier Hernández, ¿es necesario juntar el certificado como tal o se puede juntar un PDF oficial con el resultado aprobado del examen? A ver, creo que la pregunta lo que quiere decir es si puedes presentar, digamos, una papeleta de notas en vez del certificado, ¿vale? La respuesta es que si la papeleta de notas es digna, te digo porque ha habido veces que nos han presentado papeletas de notas en que no constaba el nombre del estudiante o no constaba el idioma. Pepito Pérez, aprobado, B1. Y no constaba el idioma. O al revés. Pepito, sin nombre, inglés, B1, aprobado. A ver, si la papeleta de notas es digna, te la daremos por buena. La escuela de idiomas, los certificados, vienen a tardar como 2 años. Lo que presentan los estudiantes y las estudiantes es un certificado del expediente académico. ¿Vale? Nosotros sabemos leerlo. Después, cuando enviamos un certificado de expediente académico de escuela de idiomas a Polonia, que además está en español y valenciano, bueno, alucinan, ¿vale? Son muy difíciles de leer. Pero bueno, con nosotros no hay problema. Si aceptamos statements of results, o sea, bueno, papeletas de nota, pero bueno, que estén bien, ¿vale? María Hernández, la última cosa. María, pregunta todas las que quieras. ¿En qué página web se va a colgar la presentación? Bien, pues la presentación se va a colgar en la página web de Relaciones Internacionales. Tenemos un menú a la izquierda que están nuestros programas. Has de entrar a Erasmus Outgoing, Erasmus Studios Outgoing, y allí tendrás allí estará la presentación, ¿vale? Más cosas. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, gracias a todos y a todas por vuestra atención. No sé si yo sería capaz de aguantar tanto rato una explicación como esta, pero veo que casi todos vosotros habéis sido capaces de hacerlo y eso está muy bien y os quiero dar las gracias. Y bueno, pues
Quiero animaros a que presentéis vuestra solicitud, incluso los que tengáis dudas. Si después tenéis una circunstancia familiar o cualquier cosa, aquí no hay esclavismo, no obligamos a nadie a irse ni cosas de esas, ¿vale? Si lo tenéis claro que no, pues no, pero si tenéis dudas, mi consejo es que la presentéis y que esperéis a decidir, pues por ejemplo, al momento de la adjudicación de plazas o una cosa así. Y bueno, ya sabéis por vuestros compañeros de otros años que es una experiencia que para la mayoría es una experiencia inolvidable y buena. Y, en fin, que os ayudará también en la mayoría de vuestros estudios, puede ser importante también para encontrar trabajo. Recordaros que tenemos también el programa internacional, las prácticas Erasmus. Ahora estamos en un proyecto de Universidad Europea que se llama FORDEM, que hacen cosas muy diversas y que son interesantes, desde estancias de 10 días a prácticas, a campus, a FORDEM Campus, que son estancias Erasmus Estudios de 6 meses, que digamos tienen un poco una vía un poco diferente. Y bueno, que miréis nuestra página web, que allí está todo. Gracias a todos y a todas.